30 segundos y empezamos, ¿eh? Bueno, tenéis la silla, tenéis la colchoneta, ¿eh? Y un poquito de agua porque haremos algún descanso de 30 segundos. Y bueno, como sabéis, hoy tenemos DAC y haremos abdominales, piernas y glúteos, sobre todo. Entonces, haremos una parte de pie, una parte en colchoneta y, como siempre, un calentamiento inicial, ¿eh? El primer ejercicio de calentamiento lo repetiremos 4 veces y lo hacemos 10 repeticiones, ¿vale? Y después, cuando empecemos con la zona baja, la cintura media, abdominal, glúteo, pierna, pues también haremos 4 por 10 repeticiones, ¿vale? Venga, os vais colocando y vamos a empezar con el primer ejercicio de calentamiento para conectar, activar riego sanguíneo y evitar lesiones. Vamos a la colchoneta, chicos. Me hace muy difícil no poder veros, ¿eh? Venga, empezamos. Vamos a 10. 2. Calentamiento. Nos colocamos en posición tabla. Desde la posición de tabla, empezaremos 10. Habla y la flexión. Vamos a la cadera hacia atrás. Venga, vamos a tomar. Un poquito más rápido. 5. Vamos a cruzar la pierna. Y vamos a 10. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, vamos a la segunda. Atrás, atrás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansa un poquito, estira atrás, recupera su movimiento y vamos a repetirlo 2 veces más. Bueno, cruzada, ¿no? 5, 4, 3, 2 y 1. Baja, estira adelante un poquito, baja la cabeza, recuperas, respiras. Muy bien, vamos a la última. Bien, ahora pasamos.
haremos también cuatro ejercicios. El primero, un vas. Llegas arriba y llevamos la cadera y vamos a 10. Uno, sube la cabeza, mantén los hombros arriba, conecta la mano. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Colocas en el lado. Vamos al segundo ejercicio. Colocas el hombro en línea con el codo. Estiras las piernas. Colocas el brazo y subimos. Hacemos aquí 20 segundos. Mantén el abdomen conectado. Baja, cambia de lado. Preparados, listos. Arriba. Uno, dos, tres. Seis. Dos, tres, diez. Quedan dos. Más. Uno, cuatro, tres. Dos, uno. Ya. Bien. Te colocas. Media. De la rodilla. Vamos a llevar la pierna recta y la sin golpear la cadera. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, tres, diez. Y vamos al cuarto, unidad básica. Flexión piernas, tumba la espalda. Agarra separada las piernas de arriba. Un poquito más arriba. Un poquito más. Dos. Cuatro. Tres. Dos. Uno, bien, hemos hecho los cuatro. Vamos a la segunda ronda. Vamos a repetir los cuatro ejercicios por cuatro a 10 repeticiones. Vamos a colocarlos, tenemos que beber agua. Recordamos el número. Piernas arriba, brazos a los lados. Vamos a 10, con la cabeza, vuelta al abdomen. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien, ya se va a tirar. Colócate de lado. Ya recta o profundo, conecta los abdominales, subir, separa un brazo. Y arriba. ¿No? ¿Qué? 8, 6, 4, 2, 1, lado, 4, hombro, codo, pierna, brazo,
Vamos, aguante. Mantén el abdomen conectado. ¡Qué calor! No hay que mencionar nada para tomar mi agua. 5, 4, 3, 2, 1. Abajo. Bien, vamos a la cuadrupedia. Y vamos al escalador. Lleva la rodilla todo, ¿eh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
20 segundos y hacemos la cuarta, ¿vale? Después pasamos ya a trabajar la pierna y glúteo. Venga. Suba, sube las piernas, sube la cabeza, las manos al suelo. ¿Listos? Venga. Un kilito, dos, un disco, un cojín nos vale también, ¿eh? Venga, el primer ejercicio va a ser una sentadilla en el que tú vas a colocar los pies un poquito abiertos hacia afuera, se vea, ¿sí? Eso, coges el cojín, lo empiezas, este es el primero, vas a bajar. Ya se ve. La sentadilla. Explico primero los cuatro. El segundo. Sería. Bien arriba. Que haya activación del grupo. Bien, si tienes tobilleras, las puedes poner. Ese sería el segundo.
Seguía la zancada atrás. Paso atrás. Y va. Atrás. Y va. El paso. Atrás. Bien. Recuerda. Pie de cada posición. Hemos dicho tres. Y el cuarto, que es el más intenso. Puedes hacerlo con peso o sin peso. Separas un poquito más las piernas de la sentadilla. Bajas y saltas. Bien, saltas. Si no quieres saltar, pues bajas y subes. Bien, ¿estáis preparados? Estamos en el primer ejercicio, la sentadilla. Bien, colócate. Levanto la cadera. Me pongo un poquito más atrás. Bien. Tenemos que moverlo. Eso es. Coge el cojín, el peso. Nada, es así. Venga, uno. Baja un poquito más. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Un poquito más. Venga, un poquito más abajo. ¿Ves? Y diez. Muy bien, pasamos al segundo ejercicio. Te apoyas en una silla. Alargas la espalda. Deja los pies en una misma línea y arriba. Es importante que hagas hasta arriba para que haya mayor abducción. No hagas esto porque no servirá de nada. ¿Sí? Siente el trabajo. Mira la pierna y eleva. Ahí, muy bien. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco más. Ven. ¿Cómo estáis? ¿Yo? Real. Una cara. Venga, quedan dos. Y más. Bien, vamos al tercer ejercicio. Recordamos las zancadas. Puedes utilizar peso o brazos aquí o aquí. Y más fácil, brazo atrás. Vamos a 10, chicos. Venga. Uno. Dobla bien. Dentro de la fuerza en el talón. Tres. Hacia atrás. Busca tus rodillas. Miren al frente. No se vayan hacia adentro. Queda cuatro. Tres. Dos. Vamos. Y la última. Bien. Vamos al cuarto. Al del chalito. Una cosita que no he explicado antes y quiero que hagas antes de saltar. Si tú bajas, colocas las piernas separadas por fuera de la altura de los hombros. Ligeramente las puntas hacia afuera. Cuando tú bajas la espalda, tienes que mantener el pecho alto y la vista al frente. Puedes hacerlo con peso o sin peso. La primera, si quieres hacerla sin peso, bien, cuando estás abajo, haces esto. Sacas el culo
hombro hacia atrás y abre el cuello. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bien. Un poquito de agua. Si lo necesitas. Dios, sí, yo necesito. A ver, ¿cómo vas? Ay, ¿cómo estáis? No puedo hablar con vosotros. Bueno, pues vamos a la segunda. ¿Estáis preparados? 10 repeticiones de los 4 ejercicios. ¿Estamos listos? Vamos a la sentadilla. Piernas dentro de caderas. Disco. Te colocas. Y vamos. Hazlo un poquito lento para que sea profundo y intenso. Tenemos que pensar que necesitamos soltarnos, sentir el trabajo. Venga. Si bajas un poquito más, que sé que puedes. Ahí, muy bien. Quedan 5, 4. Eso es. 3, 2. Más. Y 1. Perfecto. Vamos a la silla. Apoyas. Suban a la línea donde mantener los pies. Suba la venta. Apoyen las manos. Y vamos. 1. Bien arriba. Siente la activación. 3, 2, 1, sube, más, dale con fuerza, siente, 2, 5, sube, 4, 3, bien, vamos a la zancada. Recuerda que siempre puedes coger pesos a los lados, ¿eh? Si tienes pesas o botellas de agua. Vamos a la zancada, chicos. Con ganas, ¿eh? Vamos. 1. Estoy segura de que se me oye bien. Estoy deseando verme luego para corregirme. Venga. Con ganas, chicos. Y chicas. 5, 4, 3. Venga, venga, venga. Completito. Y la última. Vamos que ven el saltito. El saltito. Coge el cojín. Colócate. Separa los pies. Conecta el abdomen. Baja, 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 baja. Alineamos espalda. Y una vez aquí, hacemos así. Baja, saca el pie. 1, 2, con ganas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver. Bien. Bueno, ya llevamos 2. Nos quedan 2 más. Thank you.
Y vamos a la tercera. ¿Cómo estáis? Me estoy sudando. Venga, cógete el cojín o simplemente tus manos y nos preparamos para la tercera tanda. ¿Sí? Venga. Senta ahí. Piernas anchas de caderas. Conectamos a tope. Ya, vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Más abajo. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Vamos a la silla. Punto fijo. Apoya la recta con el abdomen y arriba. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Sí. Venga, suéltate, sube un poquito más. Nueve. Siempre hay que esforzarse, siempre se puede ir un poquito más allá. Vamos a la última, chicos. Venga, ahora fuerza, ¿eh? Vamos a ello. Vamos a la sentadilla. Intentamos hacerla un poquito más profunda. Venga, colócate bien. ¿Listos? Ya. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Punto más lento. Siete. Baja un poquito más.
Ay, me cueste. 7. Empujar entre los talones. Y la última. Baja. Sube. Vamos a la silla. Alineamos los pies. Retroceso al mismo punto. Brazos, espalda, abdomen. Arriba. Uno. Dos. Venga, sube un poco más. Siente cómo se aprieta el glúteo. Cuanto más arriba, más activación. Cuatro. Cinco. Seis. Ocho. Última. Bien. Vamos a la zancada, chicos. Más atrás. Por un lado. Colócate bien. Pon el abdomen. Y venga. Vamos arriba. Uno. Dos. Soplamos al bajar. Inspiramos al subir. Último esfuerzo, por favor. A tope. Que ya estamos casi. Y como he dicho antes, vamos a engañar al cuerpo y vamos a hacerlo al revés. ¿Sí? Empezamos por el salto, por la zancada. ¿Vale? Coge el cojín, el peso o simplemente tus manos. Lo importante es que sientas el trabajo
y que te hayas esforzado. Cada uno a su nivel. ¡Mucha fuerza! ¡Vamos al lío! Te colocas. Para piernas. Baja tu espalda. Saca cadera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Cancada! ¡Dos! ¡Uno! Sigue ahí.
5, 4, 2, 1. Vamos al último de abdomen. Tumba la espalda. Manos y brazos en el suelo. Sube las piernas. Sube y arriba. Y arriba. 1, 2, 3, 4. Gracias.
Nos colocamos de rodillas y para mis piernas llevamos la cadera de atrás, bajamos el pecho y en abajo los pies de atrás. Gracias y espero veros mañana. Bueno, que yo no os veré, pero que me veáis a mí. Os invito a la clase de mañana, ¿vale? Muchas gracias y espero que luego me escribáis por privado y me digáis algo, por favor. Muchas gracias.